Bien, mis hermanos, pues en tan poquitas horas a varios les levantó ampolla el video que subí ayer en la noche. Un video que fue sugerencia, subrayenlo: sugerencia. No era comunicado ni del Vaticano, no era la carta de un nuevo pecado. No, el que no aceptara, yo no lo estoy mandando al infierno. Sugerencia. Sugerencia. Y muy concreto, a católicos mexicanos aficionados al fútbol. Hasta un perfil muy específico, punto. El que no quisiera tomar la sugerencia, listo, se le entiende, se la respeta. Pero cuando una persona ante esta sugerencia se pone roñoso y empieza a argumentar, generalmente con falacias, ¿no? Tú dices pues termino de concluir que mi diagnóstico de que como católicos no estamos dando el ancho y que por eso México está como está, pues con este tipo de actitudes lo confirma, sí, no estamos dando el ancho. Porque ante una sugerencia, pues listo, no la vas a tomar, listo, ve los partidos de aquí el 1 de julio, no hay, no hay problema, listo. Yo no te estoy diciendo que vas a dejar de ser católico. No listo. Yo sé que puedes creer en, en, en esta argumentación del cuerpo místico de la iglesia, en el cual estaba basada mi sugerencia, que puedes seguir creyendo, pero crees que en este momento tú no vas a hacer nada al respecto con la relación al fútbol. Listo, se te respeta. Pero que los comentarios que, que he estado leyendo... De que salgan con que no, y uno dice: Pues seguramente se pueden hacer otras cosas más importantes, etc. Eh, quizá él ni siquiera hace cosas, por ejemplo, visitar a los pobres o alguna que, que tendría que probarlo, ¿eh? <laughs> porque hasta nada más abren la, la boca porque, porque la tienen. ¿eh? Pero, eh, pero sacan argumentos aquí y argumentos allá, y uno les me gustaría decirle: A ver, a ver, para, para, para. para". Fue sugerencia. ¿Por qué te desgastas en argumentos en ir en contra de esta sugerencia? ¿No será entonces precisamente que te levante la ampolla esta sugerencia porque tú sí entras en aquellos que no tienen una afición sana del fútbol, sino una idolatría del fútbol? Y que tú simplemente no puedes imaginarte. ¿Sería casi mortal para ti imaginarte de que no veas fútbol, no veas los partidos del mundial, al menos de aquí hasta las elecciones, el primero de julio, que simplemente para ti eso es irrealizable, imposible, porque llevas una idolatría del propio deporte? ¿No será que atrás de tanta argumentación es eso? Digo, se me venía mucho a la mente las veces cuando, por ejemplo, a jóvenes les hablo sobre la vida consagrada. Es decir, bajo votos o el sacerdocio. Y hay algunos que se ponen roñosos también. No, lo mío seguro es el matrimonio, etc. Yo no necesito hacer retiros vocacionales, de discernimiento y todo eso. Tranquilo, bájale. Si tan seguro estás del matrimonio, ¿cuál es el pleito en escuchar sobre la vida consagrada, sobre el sacerdocio, sobre la vida monástica? No te estoy metiendo en un monasterio. Te sirve hasta de cultura general. Pero cuando te pones roñoso, lo único que estás dejando ver, lo único que estás dejando ver, es que posiblemente sí tienes miedo a que posiblemente Dios te esté llamando a esa vida consagrada. Y a chaleco quieres hacer tu voluntad, que en este caso sería casarte. Mejor dite la verdad. La molestia puede venir por ahí. Entonces miren hermanos, en tan pocas horas... Qué fácil se sacan conclusiones del diagnóstico que venía haciendo. Como mexicanos, como católicos mexicanos, no estamos dando el ancho. No estamos dando el ancho. Porque hoy puedo afirmar, después de varias reacciones de personas ante lo que fue una sugerencia, que en el fondo muchos de esos católicos mexicanos sí tienen por encima de Dios el fútbol. Y no lo estoy diciendo no porque no acepten la sugerencia, sino porque no necesitaban aceptarla. Listo, no lo hagas. Pero el que vengan con todo un bonchesote de argumentos, mayoritariamente les digo falacias. Tú dices, espérate, es sugerencia, compadre. ¿Por qué tan intenso? O es que acaso también tú temes que algunos de tus amigos sí tomen esta sugerencia y tú te sientas en comparación con ellos con un poquito menos de pantalones para hacer este sencillo acto de abnegación. También podría venir por ahí, ¿no? Entonces prefieres, ¿no? Que todos estén idiotizados viendo el Mundial. Que les repito, no está mal. Listo. Pero cuando atrás de ellos, si sí hay verdaderamente una idolatría al fútbol, discúlpame, pasamos de aficionados a idiotizados. Y los idiotas son plastilina, son masita blandita en manos de demagogos, de populistas, generalmente políticos que tienen al país como está, o que quieren tenerlo peor, aun cuando promueven, que lo van a tener mejor. En tan pocas horas, qué fácil yo reafirmo las conclusiones de lo que he venido discerniendo no solamente de cómo está México, sino a nivel mundial. Pero bueno, esto, la sugerencia va inclusive para mexicanos. ¿verdad? Quiero terminar eh, leyendo un correo electrónico que curiosamente recibí, que tiene que ver con este video, y que me da esperanza en el sentido de que aún cuando muchos les levantó ampolla para mal, que muchos sacaron el cobre que de atrás... De su afición hay una verdadera idolatría al fútbol y que por eso les incomoda el solo hecho de que alguien sugiera no poder ver los partidos del Mundial, mínimo de aquí hasta el primero de julio que vienen las elecciones. Pues también se puede salir con algo de esperanza porque hay personas que ni mexicanas son y vieron algo bueno en esta sugerencia. No voy a decir el nombre de la persona que me envió esto, simplemente voy a dar lectura al correo electrónico. Para que esto sirva también de motivación para aquellos que sí quieran tomar esa sugerencia que hice de no ver el mundial a lo menos de aquí al primero de julio. ¿me? Y las razones ya las expliqué en el anterior video. Les leo el correo electrónico. Hola hermano Cristian, le escribí una vez ya el año pasado, no creo que se acuerde, para agradecerle que con sus charlas y videos me ayudara a crecer en la fe. Nuevamente le quiero agradecer porque creo que el escuchar su charla Almas Víctimas, riñones del mundo, es una charla sobre todo esto que implica, curiosamente, viene parte con la propuesta ¿verdad? de que, como somos cuerpo místico de la iglesia, como hay almas víctimas que verdaderamente están bombeando oxígeno a este cuerpo. Evidentemente, los comodinos, los que han hecho del pecado un sistema pues están desafortunadamente bombeando veneno. ¿ver? Y en esta lucha siempre estamos al interior de la iglesia y en los países. ¿ver? Pero bueno, y la dejo en la descripción por si quieren eh, checar esa charla. Entonces, al escuchar su charla, almas víctimas, riñones del mundo y otros que los que se refiere a lo mismo, me ayudó a encontrar lo que el Señor quiere de mí, que sea alma víctima y ofrezca mis sufrimientos por amor para la conversión de nosotros los pecadores y para consolarlo a Él. ¿Ha entendido bien por dónde va la cosa? Que les repito, que un ateo no entendiera esto, lo que no entendiera en el hecho de los actos de desagravio, de reparación, de ser almas víctimas, de bombear sangre eh, pura, vamos a decirlo así, a través de actos tan sencillos como la sugerencia que estoy poniendo, y que el que no lo quisiera hacer, no, no, no lo estoy mandando al infierno, era una sugerencia. Pero bueno, gracias a Dios esta persona lo entiende y dice, también me gustaría decirle que aunque soy argentina y mujer, me gusta el fútbol, pero acepto su propuesta de no mirar los partidos de la fase de grupos del mundial y ofrecerlo por México y por mi país voy a parar aquí esto es un elemento sumamente importante no hace mucho tenía una conversación con una persona que decía que Estados Unidos porque tiene que estar arreglando los problemas por ejemplo de otros países eh, con respecto a la inmigración etcétera que mejor se los arreglen allá y todo eso pero todos estamos conectados hermanos no podemos ser irresponsables y eliminar lo que es una realidad que estamos todos interconectados y que la primera pregunta política está en el mismo Génesis. Caín, Caín, le dice Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Podríamos decir así. ¿Qué acaso yo soy mexicano? ¿Qué acaso soy argentino? ¿Qué acaso soy americano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Sí, si sí eres guardián de tu hermano. Y fíjate qué importante cuando se tiene verdaderamente una fe católica, porque católica para empezar significa universal, para todos esos católicos que están pensando más en levantar muros físicos o espirituales o intelectuales en vez de puentes. También me gustaría decirle que aunque soy argentina y mujer me gusta el fútbol, acepto su propuesta de no mirar los partidos de la fase de grupos del mundial y ofrecerlo por México y por mi país, que al igual que allá, tenemos muchos problemas internos e incluso hoy, miércoles, se aprobó en la Cámara de Diputados la despenalización del aborto. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores. Yo ya hice ya varias publicaciones en Facebook de este drama, drama, que está pasando en Argentina y que viene con una agenda del nuevo orden mundial. Y los mexicanos nos hemos enterado que todos los candidatos están para llorar en tema tan esencial como el tema de la vida, de la dignidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Unos descaradamente están a favor del aborto, otro quiere mandarlo a consulta, cuando a través de estas consultas están haciendo este desastre en Argentina. ¿Desde cuándo mandas a consulta o a votación? el derecho más indispensable como es el derecho a la vida. Pero claro, ese candidato que quiere mandar consulta también está a favor de la eutanasia, se creen que en la consulta de quién va a estar del lado de la vida o de la muerte cuando está a favor de la eutanasia. Y el único que dice estar a favor de la vida y su alianza con el partido que metió el aborto en la Ciudad de México, que es el PRD. Los otros dos abiertamente a favor del aborto. Pero eso sí, mucho mexicano católico, ahora les viene valiendo un pepino esta situación, ya tienen su mundialito en donde embrutecerse. Y fíjate que les estoy diciendo, si te quieres embrutecer, dale. Pero que te moleste que otros hagan esta sugerencia que yo hice ayer y que otros la tomen, que te moleste, oye. Listo, agárrate tu cervecita y tus papitas, y como idiota, ponte a ver el partido de la selección. Pero no vengas a fastidiar a aquellos que sugerimos algo en una, en una cosa tan, si quieres, superficial como el deporte, de tener un signo de decir: quiero ser consciente, responsable, estar más alerta, menos embrutecido. Al menos de aquí a las votaciones, porque lo que se juega es mucho. Entonces dice esta persona también me gustaría decirle que, aunque soy argentina y mi mujer me gusta el fútbol, acepto su propuesta de no mirar los partidos de la fase de grupos del mundial y ofrecerlo por México. Y por mi país, que al igual que allá tenemos muchos problemas internos, incluso hoy miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados la despenalización del aborto. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores. Le pido que ore por mi país y por los legisladores para que no se promulgue una ley inicua. Rezo por, siempre por usted y su misión de evangelización. Le pido que rece por mí para que, la, para que le pueda corresponder de alguna forma al inmenso amor del Señor. Que Dios le bendiga y la Virgen lo acompaña siempre y firma con su nombre, que lo voy a mantener en privado. ¿va? Entonces, para aquellos que sí han entendido el trasfondo de lo que he estado queriendo promover con esta sencilla sugerencia en un ámbito, si quiere, superficial, pero que sea un signo, eh, a un acto concreto ante lo que se juega de aquí al primero de julio. Sépanse que hay personas que ni siquiera son mexicanas y que lo van a hacer también por México. Y como nosotros, como mexicanos, como católicos fundamentalmente, o aunque no fuéramos católicos, porque el derecho a la vida se puede argumentar hasta con el puro derecho natural. Es decir, hay grupos ateos pro vida. Pero bueno, a lo que voy es, nosotros también podemos hacer algo y ofrecer algo para espiritualmente, en este misterio del cuerpo místico de la iglesia, aventar sangre purificada a nuestros hermanos argentinos. Y sobre todo, no se enfrasquen en los argumentos, entre comillas, de aquellos católicos mexicanos que tienen todo el derecho de no aceptar mi sugerencia, pero que no solamente se han quedado con esos, les ha levantado ampolla y están vociferando que si esto que si el otro que, que ta 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 no les hagan caso dejen los que mejor regálenle su, su, su bolsita de churritos y su cervecita y préndanles el televisor y verán cómo se quedan quietecitos viendo el mundial al menos ya al menos de aquí al primero de julio que dios les bendiga